saltamos. A ver. Ha quedado bien tenso, ¿no? Veis, mirad. Ya le hemos puesto todas las grapas, hemos tensado la tela y debe quedar así, bastante tenso. ¿Lo veis? Pero hay que usar siempre las tenazas de tensar, porque a mano te haces polvo y no queda tan bien. ¿Lo habéis visto cómo se hace, no? Vale. Pues ahora, aquí no se puede pintar directamente. Hay que darle una imprimación. Una base. Que se la vamos a dar en la siguiente clase. ¿Vale? Porque ahora no nos va a dar tiempo porque ya son las 12 y las 9. Y cuarto, son y cuarto. Toca 25. Ya, bueno, pero es que hay que hacer la mezcla y luego hay que pintarlo. Vamos, lo que voy a hacer en este rato es terminar de grapar aquí por detrás, ¿vale? Bien. Cuidado. 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 C